Bienvenidos, bienvenidas a la apertura de este espacio. Es la presentación de los resultados de las voces en resistencia del 8M. Solamente indicar que es un espacio libre de transfobia, de expresiones racistas o que atenten contra la integridad de las personas que estamos aquí participando. El proyecto es la recopilación de la memoria visual y sonora, sobre todo, de la marcha del 8 de marzo de este año, que fue en la ciudad de Lima, que fue un proyecto ganador del programa de microfinanciamiento del 2024 por parte de Wikiacción Perú. A continuación, le pido por favor a Carlos Brescia, que está en la sala, que pueda por favor brindarnos unas palabras desde Wikiacción Perú. Muchas gracias. Buen día con todas. Es un gusto estar acá en este espacio. Felicitarlas por este proyecto. Resultado. Este proyecto fue presentado al Laboratorio de Registro Sonoro, que fue en febrero, y luego presentado al programa de microfinanciamiento, y fue elegido como beneficiario. Desde Ubicación Perú, nosotros organizamos laboratorios de paseos fotográficos, de registro sonoro y programas de microfinanciamiento que buscan generar contenidos sobre derechos de género, derechos culturales, derechos ambientales, derechos de los pueblos indígenas en nuestro país en las plataformas Wikimedia. La más conocida es Wikipedia, pero también está Wikimedia Commons y otras. Bueno, en Wikiacción vemos que el tema de cultura, ecología y género están entrelazados. Hay mucha vulneración hacia la tierra, hacia la pacha, hacia la memoria y a los pueblos indígenas y hacia las mujeres. Y nosotros priorizamos eso en nuestro accionar. Gracias. Estoy acá esperando ver esos resultados de la experiencia. Saludos. Muchas gracias, Carlos. Bien, a continuación les voy a mostrar un poquito de lo que fue la marcha, porque es un poquito, el registro es muchísimo más amplio y disfrútenlo y luego de ello vamos a hablar de los resultados, cómo nace esta idea y bueno, estamos abiertos a las preguntas, las pueden ir dejando también en nuestro chat. Bien, muchas gracias por su tiempo y por estar aquí presentes. Les voy a compartir ahora sí la presentación de este proyecto, cómo nace. Le pido que vayan apuntando sus preguntas, sus dudas, porque vamos a resolver eso el día de hoy y esperamos que sirva de mucha inspiración para futuros trabajos que ustedes deseen hacer de forma independiente con la colaboración de Wikiacción, porque siempre están abriendo laboratorios, Wikitonas, muchas cosas muy interesantes que van a ir descubriendo poco a poco en esta presentación. Bueno, este proyecto primero fue presentado en un laboratorio sonoro y luego fue presentado el programa de microfinanciamiento 2024 realizado por Wikiacción Perú. Y bueno, fue uno de los proyectos ganadores. Y a continuación les voy a contar por qué, cuál fue la idea, cómo es que nace, qué es lo que me inspiró porque lo presenté. Sin embargo, no hubiera sido solamente con mis fuerzas, sino con la de todas, todos ustedes. Bien, este es el proyecto, acá algunas caritas que seguro ustedes conocen, que conocemos y queremos. La realidad de nuestro país, solo en el 2023
hubieron 165 feminicidios, mataron a mujeres de diferentes edades, en toda su diversidad, en diferentes partes del país. Acá tenemos una infografía, es una página de, de un trabajo grande que ha hecho Manuela Ramos y también va con información que ha sido tomada del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Solamente estoy mostrando esta imagen porque son cifras del terror y que necesitamos visibilizarlas. La idea que presenté inicialmente fue realizar un registro sonoro de arengas e intervenciones feministas durante la marcha del 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, en la ciudad de Lima. ¿Por qué? Porque vivo en Lima, soy activista feminista y esto era lo más cerca que tenía. Entonces lo presenté porque no teníamos un registro sonoro de calidad, no había información muy amplia de lo que hacemos en el Perú, de lo valioso que tiene una arenga, una intervención, porque recoge no solamente nuestras luchas, sino también nuestras costumbres, los dolores que podamos estar atravesando desde nuestras diferentes posiciones frente a la vida y sobre todo por luchar por una vida digna. Entonces, esta fue la idea presentada. Aquí van a ver a compañeras afroperuanas. El registro específicamente de esta comparsa fue muy bonito. Espero en el futuro poder colgarlas también en Wikicommons. El equipo está a continuación, está aquí. Tenemos a Vanessa Valencia, que hizo el registro sonoro, a Cintia Núñez Curto, que nos apoyó en la asistencia al registro sonoro. Vanessa y Cintia trabajaron muy de la mano, han hecho un gran trabajo. Tenemos en producción y logística a Cintia Farfán. Ella nos ayudó en muchos detalles porque ella tiene experiencia no solo en el campo de Wikipedia, sino también a nivel musical. En adelante lo vamos a revisar. Tenemos acá la asistencia audiovisual de Fabiola Carranza, que también es una compañera de la colectiva Mujer Disparo Audiovisual Feminista y estaba muy entusiasmada en poder apoyarnos y luchar contra la violencia de género. Y bueno, quien le habla, que fui la coordinadora del proyecto en esta foto inédita al cierre del 8 de marzo. Les pedí disculpas, pero aquí están un poco de los logos de sus colectivas. Cintia participa en Parió Paula. La amiga Cintia Núñez es parte del equipo de podcast de Las Públicas. Tenemos también aquí a Vanessa, que es parte de Gris Perú. Ellas y ellos hacen investigación sonora del Perú. Y bueno, como ya les conté a nuestra amiga Fabi de Mujer Disparo Audiovisual Feminista, donde también soy parte. Yo no me puse el logo porque ya había mucha presencia de Mujer Dispara. Entonces, aquí estamos. También contamos con la participación y el apoyo vital de hiperderecho de la Asamblea Mujeres y Diversidades del 8 de marzo de Lima, sobre todo de la Comisión de Seguridad, que se entusiasmó con lo que íbamos a hacer. Estuvieron siempre, o sea, nos colaboraron todo el tiempo y estaban muy entusiasmadas, porque también somos parte de la colectividad aquí en Lima. Ana Joya, que nos ayudó en realizar la subitona de todas estas imágenes. Ella pertenece a Shanti. Ernesto Cuba, que es un investigador lingüista, que ha hecho un trabajo muy lindo, que también dentro de poco seguro va a tener proyectos en Wikiacción. Entonces, dejo estos nombres, no se olviden. Seguro me falta agradecer a muchas personas más, pero quería mencionarles antes de hablar de los resultados. Vanessa, ¿estás ahí? Hola Kelly, sí, aquí estamos. Listo, entonces acá voy a compartir tu imagen. Listo. Dale, amigo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todas y todos. Hablar un poco de la importancia y breve resumen de este trabajo de campo en colectivo es muy importante, no solo por la experiencia, sino por todo el proceso y también los resultados que progresivamente Kelly Pariona ha ido compartiendo. Pensamos un poco, por ejemplo, en que estos resultados que a los cuales ustedes luego van a tener acceso, y como bien lo dijo Kelly al inicio, van a poder ayudar para hacer probablemente investigaciones, producciones, entre otras actividades más, son parte de una preservación tanto del patrimonio sonoro y audiovisual de este momento del 8M.
Claro está, no es cualquier tipo de registro o un registro más, sino que este tiene una perspectiva de género, importante para este momento, importante para la coyuntura y también vale decir que para este día en particular. ¿Por qué? Si bien es cierto, documentar y registrar, muchos de nosotros en general lo podemos hacer solo presionando rec y grabar y ya está. Hay una carga de información, un contexto importantísimo que viene cuando comenzamos a nosotras documentar acciones, voces, sonidos en general, imágenes con el cuidado y respeto con el que también se tiene que hacer, ¿no? Entonces, registrar y documentar ya no es tan fácil ponerlo desde ese punto cuando nos damos cuenta de la carga de información, de la carga de responsabilidad que puede llegar a tener. De algún modo nos puede quedar como una reflexión. Es cómo nos escuchamos, cómo nos vemos, cómo nos reflejamos en este tipo de archivos, cómo sonamos desde los territorios de América Latina y cómo de acá probablemente algunos años vamos a seguir sonando y viendo este tipo de acciones en campo. Así que esperamos de todo corazón que este trabajo, que ha sido muy arduo, con bastante exigencia física, mental y de sentimiento también, pueda llevarles a ustedes a inspirarse, ¿no? Y a poder co compartir todos estos archivos. Como compartíamos en algún momento con Cintia Núñez, después de la grabación, en algún momento nos han dicho que grabar probablemente sea el punto más fácil del trabajo, ¿no? Como que, ah, grabas y ya está, ¿no? Ya lo tienes. No es así, ¿no? Sino que Liz me está sintiendo, no es así, porque grabar implica desde qué punto tú decides, desde dónde se va a contar esa historia. Y cuando paras, decides hasta qué punto probablemente se termina esa historia. Entonces, nosotras como realizadoras, como investigadoras, como creadoras, tenemos que pensar en toda esa carga, porque es una carga de responsabilidad, pensar en qué tanto estamos grabando y qué tanto probablemente estamos dejando. Y este trabajo es para ustedes, para que lo compartan, lo escuchan y que pueda dar pie a futuras investigaciones y producciones en colectivas también. La estrategia para poder hacer este registro sonoro y audiovisual en una marcha el 8 de marzo. El primer reto que tuvimos era que ya no íbamos a ir al centro de Lima, las calles que ya conocemos, los sonidos que ya sabemos que se producen ahí, el caos que se produce ahí, la intensidad, no iba a suceder. Y teníamos que estar a las 2 de la tarde, sabíamos que la marcha había sido programada a las 4, que normalmente sale a las 5, que es un día de semana, que era San Isidro, que probablemente la gente no llegaba. Una serie de situaciones que fuimos tomando en cuenta para poder hacer esta chamba. Esta chamba que no solamente era parte de un proyecto, sino que nos conmovía porque era parte de la lucha con la cual estamos comprometidas y que es necesario visibilizar. Entonces, lo primero, saber la ruta, eso siempre es vital, saber por dónde vamos a ir. Inicialmente pensábamos que iba a ser corta y estábamos un poco estresadas con eso. Luego, averiguar los bloques. Teníamos los bloques, normalmente salen días previos, así que hay que ir contra viento y marea. Y ya sabíamos dónde iba a ir cada grupo. Cintia investigó, supo dónde iba a ir qué batucada, a qué hora iba a llegar. Ahí, Cintia hizo una chambaza excelente y nos distribuimos como bien pudimos. Listo, Cintia, dale. ¿Estás bien con el Cintia Farfán? ¿Estás bien con tu señal? ¿Sí? ¿O más o menos? Sí, Sí. Por favor. perdón. Y que nos puedas compartir un poco cómo ha sido tu experiencia a las chicas que están aquí en la sala. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Discúlpenme, ahorita me encuentro justamente en la itatona de arte y feminismo, por eso también estoy un poquito mal de señal de internet. Quería comentarles rápidamente que en realidad este tema del registro para mí ha sido una grata sorpresa. Yo estoy participando en Wikiacción por medio de las editatones y otras actividades también relacionadas a Wikipedia desde hace un año. Y veo justamente que estos proyectos son muy necesarios también de compartir por este tipo de plataformas, ¿no? Sobre todo que son plataformas de libre acceso. En realidad todo esto del proyecto fue sucediendo de una manera muy orgánica.
quienes venimos justamente activando durante las marchas, conocemos más o menos qué es lo que va a ocurrir durante la marcha, entonces es por eso que todas nosotras también estamos muy agradecidas con todas las colectivas, con todas las compañeras y con todos los compañeros que nos han permitido que podamos lograr que estos registros estén aquí ahora disponibles para todos, para todas, para todes. Creo que son muy importantes porque esto nos permite también que todo lo que está ocurriendo, que nos está pasando, que nos afecte, que nos duele, realmente no quede solamente en la fecha, sino que también nos permite tener un registro y poder ver también qué va ocurriendo con estos casos en el tiempo, ¿no? Creo que eso es lo que quería compartirles más que todo y agradecerles, sobre todo, a todas las compañeras que nos permitieron realizar esos registros, a las compañeras de las comparsas, de Mario Paula, en mi caso, de las compañeras de Yemayá, las compañeras de Manuela Ramos, compañeras de Bayamos también, compañeres, las mismas compañeras de los sindicatos también, Marea Roja, siempre poniendo el alma ahí en las marchas, y las diversas colectivas también que nos han permitido poder visibilizar y más que todo poder compartir sus voces, ¿no? Que son voces que necesitan ser escuchadas y que no queden solamente en una fecha, sino que es una lucha constante para todas y para todos. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Y los resultados eran tres. El primero era recopilar la memoria sonora y audiovisual de la lucha contra la violencia de género para que sea de descarga libre, para que cualquier persona que esté haciendo una investigación, un trabajo, o quiera hacer registro, o hacer un video, o hacer algo que se le imagine nuevo, lo pueda tener. Y para ello teníamos que registrarlo porque no existía. Entonces, ¿qué resultado tuvimos? 14 registros sonoros y 30 registros audiovisuales. Al empezar esta reunión, escuchamos Cariñito, que fue la larga expresión artística y musical que realizó Marea Roja, que está conformado por diferentes artistas, ciudadanas, independientes. Entre ellas está Collera, Yuyashkani y otras chicas que hacen un trabajo muy interesante contra la violencia de género. Y ellas, por ejemplo, fueron por toda la marcha cantando, bailando, y es por eso que pusimos al inicio esta canción de Cariñito adaptada a nuestra lucha. También hicimos registros audiovisuales, tanto de arengas como paisajes sonoros, porque cuando la marcha se traslada, pasan muchas situaciones, desde iconoclastía, expresiones de cariño, carteles, muchos detalles que a veces si tú participas de la marcha no estás atenta porque tus emociones están en otro lado, pero visualmente van quedando y es necesario tener ese recuerdo, tener esa memoria para inspirar, para saber que en un momento en esta historia de nuestro país que vive tanta violencia, se luchó, se pidió con nombre y apellido justicia. Los otros resultados es fomentar la creación de nuevas formas y adaptación del material sonoro y audiovisual. Queremos que sea descargado, pero que lo usen de forma positiva donde tenga que llegar. Y finalmente, sensibilizar y promover diálogos para la prevención de la violencia de género. Entonces, a continuación, les voy a mostrar un breve resumen, un pequeño registro sonoro que lo registró Cintia Núñez y el primero que escuchamos Cariñito fue registrado por Vanessa Valencia. Bien, a continuación viene este registro, que es ni un minuto, perdón, un minuto de silencio y luego una breve resumen de registro audiovisual. Y bueno, voy a compartirlo, pero antes voy a leer un poco los comentarios que han dejado aquí en el chat. Carmen Espinosa de Manuela Ramos, nos agradece al equipo, da sus felicitaciones, me parece excelente el trabajo, me hizo emocionar, recordar y volver a vivir lo que fue el 8M, que fue bellísimo, con una enorme potencia. Iba a quedar para la historia, nos manda un gran abrazo, ¿no? Bueno, también ha dejado su mensaje aquí Carlos Brescia, Wikiacción Perú.
Es una comunidad de personas que buscan el conocimiento y memoria sobre la ecología, género y cultura para que estén actualizados, sean fiables, libres y abiertos para todas las personas. Estamos felices que hayan llegado hoy aquí. Gracias, Carmen, por decir que somos Fuga Pura. Gran trabajo, bello, bello. Bueno, chiques, díganme, ¿quieren ver ese pequeño resumen que tenemos? Cuéntenme mientras voy buscando. Les quiero escuchar. Por favor, abran sus micros para saber que están ahí. Por supuesto. Sí, por favor. Más pedidos, pues, chiques, así, para escucharles. Sí. Sí queremos verlos. Sí, Gracias. queremos. Gracias. Bien, entonces primero vamos a escuchar. Les pido que por favor cierren sus ojitos, disfruten este registro sonoro que viene a continuación. De repente, algunas menciones van a herir susceptibilidades, pero es parte de la lucha que tenemos y que es necesario visibilizar. Obtener todos los videos, los audios, yo se los digo a continuación. Vamos a enviarles por correo esta dirección, es la página donde está el proyecto en en Wikimedia, y si ustedes le hacen acá lo enfocan, van a poder entrar desde este QR a esa página. Y también, Cintia Núñez, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Listo, a lo mejor quieras compartir un poquito también de lo que fue tu experiencia, ¿no? Sí, gracias, Kelly. Bueno, mi nombre es Cintia Núñez Curto, soy comunicadora, podcaster y aficionada al mundo del sonido. Conocí el proyecto de Kelly en el laboratorio de registro sonoro, en el que también pude participar. Recuerdo que en algún momento compartimos comentarios sobre nuestros proyectos, ¿no? Y le dije que era necesario que saque adelante sí o sí el suyo. Como podcaster, y ella también lo es, uno de los retos para sonorizar los episodios de un podcast o de otro contenido parecido, es que justamente es difícil encontrar buenos registros de arengas o momentos de la organización, el registro de nuestras voces, de las demandas en las movilizaciones de mujeres y diversidades, que sí es posible encontrar de otros países, ¿no? No siempre en buena calidad, pero sí hay un registro de las movilizaciones, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Esto me hace pensar en la importancia de estos archivos en la construcción de la memoria como registro de momentos históricos claves, importantes en nuestras luchas, en la lucha feminista, en la lucha por un mundo más amable y justo para todos. Pero
Además, también gracias al laboratorio, estuve un poco pensando en esto, en la memoria, ya como amante del sonido y de la creación a partir de estos paisajes sonoros, de nuestra cotidianidad, me parece que es una gran oportunidad para no registrar y meter esa memoria en un cajón, sino más bien llevarla a otros artefactos, crear nuevas piezas y seguir dándole vida. Haber contribuido con un granito en la movilización del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y el registro de nuestras voces, del entusiasmo, de la esperanza de miles de jóvenes y de adultos, de verdad que me llena de mucha alegría. Muchas gracias, Cintia. Justo aquí nos dejan un par de preguntas respecto al tiempo que demoró el proyecto. En realidad, Wikiacción hizo un laboratorio de registro sonoro. En mi caso, postulé con esta idea. ¿Por qué? Porque soy audiovisual, porque hago ediciones y muchas veces cuando buscamos en las redes sociales o en la web, no encontramos registro de buena calidad. Ni siquiera, y peor en nuestro contexto peruano. Entonces dije, esto es necesario, no solo para mí, sino para cualquier persona que quiera realizar un trabajo audiovisual y además, si puede servir para más compañeras, mejor, ¿no? Y también que registre las luchas que estamos teniendo, no solo a nivel Lima, sino a nivel regional, y que este registro también sirva de inspiración, o se pueda hacer réplicas, o lo puedan usar y no termine en una memoria, y no sé, en una memoria externa, personal, que no pueda ser usada. Entonces yo tenía una pregunta en relación a los cantos que se lograron registrar durante la marcha y quisiera saber si se logró registrar o escuchar cantos o tal vez poemas en quechua. Mira, nosotras, en todo el material que he revisado, estoy tratando de acordarme. No, no hubo un registro en quechua. De hecho, sería ideal, porque muchas veces en diferentes regiones van adaptando las arengas. A veces nosotros, las que estamos en Lima, pues tenemos eso, acá se inventó, o que estamos en Perú, ¿no? Vamos a otra región, a otro país, y es la misma canción, o con otra tonalidad, o con otro ritmo, porque tenemos mucha influencia de la cumbia, del huayno, y eso es normal que podamos escuchar aquí, ¿no? Pero lo que se registró, no hubo este sonido andino. A veces, en algunas ocasiones, algunas marchas, a veces van las compañeras y compañeros sicuris y puedes escuchar algo diferente, ¿no? Por ahí, por ejemplo, las amigas de Marea Roja tuvieron como una pequeña banda musical al inicio. Pero sobre todo hicieron, me parece, esta marinera, hicieron otros ritmos peruanos, pero así como cantos en quechua, durante todo lo que he podido, en los registros que he visto y que he podido escuchar, lamentablemente no lo ubiqué, ¿no? Entonces, eso podría ser algo para mejorar y que de repente puede incentivar a otras compañeras, compañeros que están aquí, poder hacerlo, ¿no? Muchas gracias. A ti, muchas gracias, Andrea. Le voy a pedir, ya como ir cerrando, a Fabi Carranza, que pueda abrir su micro y pueda compartirnos brevemente cómo fue su experiencia a continuación. Bueno, voy leyendo lo que dejan, ¿sí? Fío dice, viva el acceso y la descarga libre de la memoria. Scarlett dice, me parece una iniciativa valiosa apostar por el registro sonoro y audiovisual en un contexto eminentemente estricto, a mi parecer, para la construcción de memoria. Muy bello, chicas. Bueno, aquí dice Carlos, ¿cuál es el siguiente paso en cuanto a otros registros relacionados al movimiento 8M? ¿Qué nuevas ideas surgirán en esta experiencia? Bueno, eso creo que le podemos responder a varias chicas del equipo. Por mi parte, seguir, bueno, los registros que tenemos, porque hay de otros 8Ms, poder subirlos para que puedan ser de descarga libre. La información tiene que ser compartida y qué mejor si no lo hacemos desde las mujeres y las diversidades, ¿verdad? Y de hecho que acá hay varias chicas también interesadas en poder subir sus registros y lo que hacen. Claro que sí. Bien, Fabiola, ¿estás ahí? Si no, voy a dar sí. Y si no hay más preguntas, voy Sí, a dar sí. solo tengo la red bien bajita.
Ya, entonces te voy a agregar aquí. Listo. Dale, Fabi, compártenos por favor brevemente lo que fue tu participación. Seguro acá las compis quieren escuchar. Inicio pensábamos que de verdad era corta la marcha, pero no, terminamos súper agotadas por todo, porque al final fueron más, o sea, no sé si se sintió diferente por el tráfico, por cómo está organizada la Arequipa. En particular fue la primera vez que es el de diversidades, el de diversidades trans y no binarias. Fue bastante chévere, bastante poderoso. O tú nos veías cuando empezaban las bengalas corriendo, para poder registrar. Entonces sí, también esto no se pudo haber po hecho posible también por las compas que estuvieron marchando, ¿no? Por la disposición, por la seguridad, porque ya nos conocían. Entonces también agradecer a las compas que nos han visto y nos han dado su tiempo y también sus rostros. Eso, ¿no? Estoy bastante agradecida por la oportunidad. Fue bastante enriquecedor y también me dio pie para también, si se puede, hacer un registro también de esta manera en las siguientes marchas, ¿no? Porque no hay, no hay, no hay. También una compañera me comentaba que alguna vez quiso hacer una investigación, pensó que en Wikipedia iba a encontrar las comparsas y no habían, no habían. Entonces, también esto es como un pionero para, bueno, en este caso para Perú, para la ciudad de Lima, ¿no? Porque también sería interesante y espero que se pueda lograr hacer este mismo tipo de registro en regiones, ¿no? Gracias, Fabi. Nosotras somos activistas, somos sus amigas, sus compañeras, compañeros, y estamos aquí. Espero que les guste, porque es una información bien interesante la que hemos puesto. Definitivamente hay mucho más. Hay mucho más. Les invitamos a que lo puedan hacer, porque el registro no necesita ser, wow, qué profesional. Sí, tener algunos conceptos básicos, sí, pero quien quiere puede, y para eso también estamos nosotras para poder apoyarles. Entonces, solamente voy a leer algunos comentarios que están aquí. Mencionan, sí inspira a poder reproducirlo en diferentes territorios, rompiendo la hegemonía de lo escrito. También incentivan a que puedan hacerlo en regiones. Háganlo, háganlo, que esto sea de inspiración. Esto es lo que busca el registro sonoro, voz y audiovisual, voces en resistencia. Bueno, sin más detalle o tema adicional, si ustedes no tienen alguna pregunta que hacer, vamos a dar por finalizado este espacio. Igual les voy a enviar por correo el link para que puedan ingresar al proyecto que está en Wikimedia, en Wikicommons, y puedan hacer la descarga, lo usen como mejor deseen. Espero que este proyecto, que lo hemos hecho con mucho corazón, les guste y les pueda servir de inspiración. Sí, entonces, a ver, dejan algo aquí. Sí, pueden hacer un registro en regiones, claro que sí. Bien, hay que descentralizar también nuestras luchas. Un abrazo, que tengan un buen día. Les mando muchos cariños. Muchas gracias.